La UTA convoca a un paro de colectivos para el próximo lunes por 24 horas en todo el país. Es para micros de corta distancia, los colectivos comunes. El comunicado está firmado por su titular, Roberto Fernández. Reclama un aumento de salarios y que los choferes sean incluidos en el listado de vacunación. Acordate entonces el domingo a la noche, que desde las 0 hora del lunes, la UTA convoca a un paro nacional por 24 horas para micros de corta distancia.